Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia a raíz de la pandemia producida por la COVID-19. Saludamos a la autoridad que nos acompaña esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial, el señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien nos comentará sobre cambios en las alertas en los distintos cantones del país. Saludamos a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Vamos a escuchar de inmediato el reporte epidemiológico para este martes a cargo de la doctora Priscila Herrera. Buenas tardes. El país registró 423 casos nuevos de COVID-19 para hoy martes 23 de febrero, llegando así a un total de 203.097 casos confirmados por COVID. De los casos registrados para hoy, 115 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 308 por laboratorio. Se contabilizan ya 173.591 personas recuperadas. 270 personas se encuentran hospitalizadas, 144 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 15 a los 92 años. Para hoy se registran 3 lamentables fallecimientos, llegando así a un total de 2.785 defunciones asociadas a COVID-19. De estas, 1.040 son mujeres y 1.745 son hombres. Bien, agradecemos a la directora general de la salud, a la doctora Priscila Herrera, por el reporte epidemiológico para este día. De inmediato escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, quien nos dará un informe sobre el cambio en alertas en los distintos cantones del país. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes a quienes están en esta sala y también las personas que están siguiendo la transmisión por los diferentes medios. Como hemos realizado cada 2 semanas, los días martes, hoy anunciaremos también los cambios en la condición de alerta para los diferentes cantones del país. Esto ante la condición que mantenemos y la vigilancia sanitaria que se mantiene desde la Sala de Situación Nacional y el Centro de Operaciones de Emergencia. Yo quiero hacer énfasis en lo que hemos venido observando desde las últimas semanas con la disminución de los casos, pero también hacer una mención en relación que, a diferencia de las últimas 5 o 6 semanas, para la semana epidemiológica que recién pasó, no tenemos un descenso importante de los casos. Más bien tenemos una estabilización de los casos. De hecho, la semana anterior, la semana epidemiológica 6, tuvimos 2.631 casos y la semana epidemiológica 7, 2.641 casos, es decir, 13 casos más que la semana anterior. Por eso es importante que mantengamos siempre una alta expectativa sobre las medidas de prevención, que no bajemos la guardia para que podamos realmente monitorear este proceso que desarrollan las autoridades sanitarias. Que no pensemos que cada semana vamos a tener un descenso súbito de casos, un descenso importante de casos, sino que esto tiene que evaluarse por diferentes factores que los especialistas en la vigilancia epidemiológica están llevando de manera muy, muy profesional. También, paulatinamente, se están haciendo las aperturas controladas. Desde septiembre estamos trabajando más fuertemente bajo el modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida en la apertura controlada. En este sentido, es muy, muy necesario mantener siempre el cumplimiento de las medidas de protección y entender que no hemos salido de la pandemia, que el riesgo no está controlado, y por eso las alertas lo que nos permiten es establecer cuál es la condición de riesgo de transmisión de aparición de nuevos casos que tenemos en las diferentes comunidades. En este sentido, para esta semana, según los datos que lleva la Sala de Análisis de Situación, estarían pasando de alerta amarilla a alerta naranja 7 cantones.
Esos cantones son Tarrazú, Santa Ana, Grecia, Los Chiles, Turrialba, Flores y Talamanca. Recordemos también que hemos hablado de la alerta sindrómica como una observación que realiza permanentemente la Caja Costarricense de Seguro Social. Y que nos permite generar alertas tempranas justamente a partir de esa vigilancia sindrómica. Esa advertencia temprana, en el caso de los cantones que están pasando a alerta naranja, únicamente el cantón de Flores no tiene alerta por vigilancia sindrómica durante esta semana. Así que para el resto de los cantones es muy importante poner atención a los distritos que están con un aumento de consultas por infecciones respiratorias. Esta información la pueden obtener ustedes en los sitios web que hemos reservado para los comités municipales de emergencia, que ya han sido debidamente comunicados, y ahí las autoridades sanitarias pueden hacer ese seguimiento. También quisiera comentar que los cantones de Turrialba y Tarrazú son cantones que suben por primera vez a esa condición de alerta naranja, así que realmente hay que retomar los esfuerzos que venían desarrollando estos cantones durante todos estos meses de pandemia para poder bajar esa incidencia de casos. No nos cabe duda que en la aplicación del modelo de gestión compartida ya se están tomando las medidas para poder retomar esos números del índice de riesgo cantonal que prevalecían antes de esta semana epidemiológica. En el caso de Los Chiles tenía más de 6 meses de estar en alerta amarilla. Para esta semana, pues tiene un repunte de casos importantes, así que es necesario que podamos también con Los Chiles retomar los esfuerzos que se vienen desarrollando por parte de las autoridades locales. En el caso de Pérez Celedón, El Guarco y, perdón, más bien me confundí, en relación con los cantones que bajan a alerta amarilla, esto ante la disminución de los casos, vamos a encontrar el cantón central de la provincia de San José, el cantón de San José, el cantón de Pérez Celedón, el cantón del Guarco y el cantón de Pocosí. Estos son los 4 cantones que pasan de alerta naranja a alerta amarilla. En el caso del cantón de Pérez Celedón, el Guarco y Pocosí estaban en alerta naranja desde diciembre del año anterior, y San José había pasado a alerta naranja a inicios de febrero, gracias a los esfuerzos por hacer los controles epidemiológicos, los controles sanitarios, pues pueden retomar en este momento la condición de alerta amarilla. Así tendríamos que para febrero estaríamos cerrando con 19 cantones en alerta naranja y 62 cantones en alerta amarilla. En el caso de la provincia de Guanacaste, creo que es importante resaltar que no tiene cantones en alerta naranja en este momento la provincia de Guanacaste. Y quien más cantones reporta en alerta naranja es la provincia de Punta Arenas, con un total de 6 cantones, y la provincia de Limón, que tiene 5 cantones para esta semana en alerta naranja. En cuanto en el proceso de adquisición de vacunas e insumos, ya hemos anunciado que en el caso de los congeladores de ultra baja temperatura, estos estarán instalados a partir del 10 de marzo, según los datos que nos ha proporcionado la empresa, debido a una prórroga que ha solicitado y que en este momento pues está tramitando. Esto también ha sido verificado con la unidad ejecutora, la Caja Costarricense de Seguro Social, y gracias a los planes de contingencia que tienen establecidos, no estaría afectando el programa de vacunación tal y como lo desarrollamos actualmente. Asimismo, ya se han recibido, ya han sido recibidas por parte de la unidad ejecutora los 6 millones de jeringas que se utilizarán también en el proceso de vacunación, y avanzamos en buen término con el resto de los insumos. El cuarto frío
Anunciábamos hace 2 semanas que estábamos a un 35%, ya para esta semana avanzamos en un 50% de la obra y se trabaja en ductos, soportes y tuberías del sistema de refrigeración. Se estima que tendríamos esta obra concluida a mediados de marzo. Y finalmente, hoy recibiremos el mayor embarque de vacunas, el más alto número de dosis que ha llegado desde el 23 de diciembre. Para hoy ya tenemos la confirmación de parte de la empresa transportista y también de la empresa Pfizer de la recepción de 92.430 dosis. Con esto estaríamos llegando a un total de 276.315 dosis y todo sale como está planificado para el ingreso hoy en la noche de este nuevo lote de vacunas que ya a partir de mañana estarán disponibles para el programa y la logística que tiene establecido al respecto la Caja Costarricense de Seguro Social. Termino de esta forma este reporte, tanto en términos de los movimientos de las alertas como el avance en el proceso de recepción de las vacunas, no sin antes reiterar el llamado que hice al inicio de no bajar la guardia, de mantener todas las medidas de protección, de higiene que hemos venido manteniendo a lo largo de estos meses. Agradecer, como siempre lo hago, el trabajo que semana a semana llevan los comités municipales de emergencia, las autoridades locales, los comerciantes, las cámaras, las agrupaciones de comercio en las diferentes localidades y los diferentes sectores productivos para poder seguir avanzando juntos en este modelo de gestión compartida. Costa Rica trabaja y se cuida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, don Alexander. Y precisamente como usted lo indicaba, recordarles que las medidas que las distintas cambios que ha abordado don Alexander, las puede consultar en el sitio presidencia.gob.cr/alertas. El día de hoy no contamos con colegas de manera presencial, tenemos una consulta por parte del medio Canal Altavisión que nos consulta en el caso de Tarrazú, que sube alerta naranja, ¿qué factores se consideran si por el contrario la Comisión Nacional de Emergencias cerró el albergue COVID ubicado en este cantón? Nos preguntan, don Alexander. Gracias. Tenemos que analizar el caso particular a la hora de que un cantón sube a la condición de alerta naranja. Hay un equipo de trabajo de gestores de riesgo que tenemos preparado para poder asumir una coordinación más directa con ese cantón, además del trabajo que realiza de ordinario nuestro oficial de enlace de gestión de operaciones en los diferentes territorios. Esto es un trabajo que hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud para poder identificar esos factores, no solamente desde la Vigilancia Nacional, sino también en el plano local. Y en el caso particular del albergue que se tiene previsto en el sector, recordemos que estaba asociado a el trabajo que se estaba desarrollando con la población migrante que apoya en el proceso de la recolección de café, de modo tal que esto lo analizamos en conjunto con las autoridades locales, con la coordinación del Comité Municipal de Emergencia que recae en el señor alcalde, para poder determinar cuáles son los factores que median y las medidas de control que tendríamos que tomar en el marco del Plan Cantonal de Prevención y Atención de COVID-19. Muchísimas gracias, don Alexander. No tenemos más consultas el día de hoy. De esta manera estamos dando por concluida esta conferencia de prensa de este martes 23 de febrero. Agradecerles a cada uno y a una por su atención brindada este día. Recordarles, presidencia.gob.cr/alertas, el medio donde usted puede consultar todas las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones del país. Muy buenas tardes.